Los conflictos bélicos que vive el mundo en la actualidad nos hace plantearnos qué pasaría si en algún momento se desencadenara una guerra nuclear. Desafortunadamente, la existencia de armas nucleares ha convertido a nuestro planeta en un lugar más inseguro para vivir desde su invención a mediados del siglo XX. De producirse un ataque con ese armamento, no se sabe qué tipo de consecuencias podría tener para la población. El 16 de julio de 1945, Estados Unidos realizó la primera prueba mundial de un arma nuclear. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en respuesta al ataque sufrido. La principal consecuencia de ese ataque no se conoce con exactitud, ya que las cifras son variables. Hay unas informaciones que indican que entre las muertes directas del mismo día de los ataques, entre 28.000 y 45.000 fallecidos en Nagasaki y entre 50.000 y 100.000 en Hiroshima, y hasta diciembre de 1945 podrían haber muerto un total de 210.000 personas. Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y la India son las naciones de las que se tiene conocimiento real de que poseen dicho armamento. Si bien es cierto que Israel, pese a no haberlo afirmado, la tiene, además de estos, Pakistán es el único Estado Islámico con este tipo de tecnología armamentística, y el secretismo que rodea a Corea del Norte junto a sus alianzas con China hace pensar que en el país de Kim Jong-un también puede existir un arsenal de bombas nucleares. Unas 3.000 armas atómicas de las más de 15.000 que se estiman que existen se encuentran desplegadas en la actualidad, lo que comúnmente significa que se tardaría entre 30 segundos y 3 minutos en ser lanzadas tras recibir la orden, lo que implica que estamos a menos de 180 segundos de que nuestro planeta cambiara para siempre. Pero ¿cuáles serían las consecuencias si esto llegara a ocurrir? Primera consecuencia: apocalipsis tecnológico. En contra de lo que mucha gente piensa, no suelen ser detonadas en superficie, sino que se hace entre varios cientos de metros y decenas de kilómetros de altura, según sus características y efectos deseados. Si se hicieran explotar una serie de armas nucleares en la ionosfera, desataría un holocausto tecnológico que se extendería a un par de miles de kilómetros a la redonda, bajo el punto de la explosión, debido al pulso electromagnético que generaría. Si estuvieras debajo, no sentirías nada, tan solo de repente verías cómo el cielo se teñiría de rosa o verde, y un instante más tarde, cualquier aparato tecnológico, aunque fuera básico, dejaría de funcionar. No habría electricidad ni agua en las ciudades, y el dinero perdería su validez. El transporte de mercancías y el comercio industrial se detendrían, y el continente afectado retrocedería 200 años en el tiempo, en un solo segundo, e inmediatamente se cobrarían cientos de millones de vidas. Segunda consecuencia: zonas de devastación total. Cuando una bomba atómica estalla, se produce un punto cero del desastre, una zona con un radio entre 500 metros y varios kilómetros, y todo ser vivo que se encuentre tendría que enfrentarse a un término tan aterrador como gráfico: vaporización instantánea. Si estuvieras sentado sobre un bloque de hormigón, te convertirías en una mancha en el suelo. Así de rápido y sencillo. Pero estas víctimas, aunque suene mal decirlo, serían más afortunadas que las que se encontraran a unos pocos kilómetros del punto cero, en zona desprotegida. Quemaduras de tercer grado en el 100% del cuerpo estarían aseguradas por la onda térmica. Ciegos y carbonizados, quizás sobrevivieran unas horas viendo que su vida ha llegado a su fin, aunque al menos no sentirían dolor, porque sus terminaciones nerviosas habrían sido destruidas. Se estima que el estallido de una bomba atómica de media o baja frecuencia en una gran ciudad generaría 1 millón de víctimas directas, y si sobrevivieras, deberías alejarte lo más pronto de la zona para evitar la exposición a las mortales dosis de radiación que comenzarían a dinamitar tus células.
aunque seguramente ya tendrías tremendo cáncer asegurado. Tercera consecuencia, el invierno nuclear. Muchas personas piensan que el estar alejado de la zona de conflicto le supondría no acarrear consecuencias, pero se equivocan gravemente. En primer lugar, como hemos comentado, el sistema económico y la actividad productiva se detendría al 95% del mundo al producirse cuellos de botella en los procesos industriales, lo que generaría un desabastecimiento absoluto a nivel planetario. Por otra parte, el polvo en suspensión de las detonaciones permanecería en la atmósfera por décadas, causando lo que es conocido como invierno nuclear. Estas partículas no dejarían pasar la luz del sol y las temperaturas caerían a plomo por todo el mundo. Se estima que un conflicto regional entre la India y Pakistán con 100 detonaciones haría descender la temperatura del globo entre 1 y 3 grados y las producciones de cosecha se retrasarían entre 10 y 40 días, llegando a la denominada hambruna nuclear. Pero si el conflicto fuera entre Rusia y Estados Unidos, con 2.000 detonaciones, las cosas serían ya muy diferentes. Al hemisferio norte no le llegaría más que un 20% de la luz habitual. Las temperaturas caerían entre 10 y 25 grados en el mundo y la producción de alimentos quedaría prácticamente detenida, extendiéndose el hambre por todo el mundo. Se tardarían décadas en volver a conseguir condiciones aceptables. Cuarta consecuencia, la lluvia radioactiva. Pero si un invierno nuclear fuera poco, el descenso de temperaturas causaría una gran disminución de las precipitaciones en el mundo. Si la guerra fuera global, podría disminuir hasta un 50%. Una tremenda sequía azotaría al mundo, siendo complicado la obtención de agua potable. Los elementos radioactivos son átomos inestables que desprenden partículas subatómicas de alta energía en su descomposición. Estas partículas son capaces de alterar nuestro ADN, causando fallos que desembocan en cáncer. Esta lluvia esparciría grandes dosis de radioactividad por todo el planeta. Asimismo, la capa de ozono sería prácticamente destruida, por lo que los rayos ultravioletas del sol que lograran atravesar el polvo en suspensión tendrían una virulencia desconocida. Quinta consecuencia, extinción encadenada. Hay que recordar que la Tierra no es del ser humano, que si nosotros nos veríamos tan afectados, los animales y las plantas se verían mucho más. Muchos de ellos no se adaptarían al nuevo entorno con tanta rapidez y directamente se extinguirían, afectando de esta manera a los siguientes en la cadena alimentaria. Efecto dominó de una extinción. No menos de un 20% de las especies dejaría de existir y seguramente la sexta extinción de la historia quedaría sellada. Consejos o pautas a seguir en caso de un ataque nuclear. No mire el destello o la bola de fuego, ya que puede cegarlo. Cúbrase detrás de cualquier cosa que pueda ofrecerle protección. Acuéstese en el suelo y cúbrase la cabeza. Si la explosión está a cierta distancia, la onda expansiva podría tardar 30 segundos o más en llegar. Refúgiese lo antes posible, incluso si se encuentra a muchos kilómetros de la zona cero donde ocurrió el ataque. Los vientos pueden transportar la lluvia radiactiva durante cientos de kilómetros. Si estuvo afuera durante o después de la explosión, límpiese lo antes posible para eliminar el material radiactivo que se haya depositado en su cuerpo. Quítese la ropa para evitar que se propague el material radiactivo. Quitar la capa exterior de la ropa puede eliminar hasta el 90% del material radiactivo. Si es práctico, coloque su ropa contaminada en una bolsa de plástico y selle o ate la bolsa. Cuando sea posible, tome una ducha con abundante agua y jabón para ayudar a eliminar la contaminación radiactiva. No frote ni rasque la piel. Lávese el cabello con champú o agua y jabón. No use acondicionador en su cabello porque unirá material radioactivo a su cabello, impidiendo que se enjuague fácilmente. Deberá tener preparado un kit de emergencia.
Este debe incluir agua embotellada, alimentos envasados, medicamentos, una radio, pilas y además deberá incluir jabón y desinfectante. En el caso de haber estado en el exterior en el momento de la explosión nuclear, podría empezar a tener los siguientes síntomas: náuseas, vómitos y debilidad general. En cuanto a la ingesta de yoduro de potasio, la tiroides es la parte más sensible del cuerpo en cuanto al yodo radioactivo. La tiroides no puede distinguir entre el yodo estable y el radioactivo, va a absorber los dos al mismo tiempo. Aunque es cierto que el yoduro de potasio ayuda a que la tiroides absorba estas partículas radiactivas y evitar así el cáncer de tiroides, tan solo protegería la tiroides y no las otras partes del cuerpo. Estados Unidos y Rusia tienen los dos arsenales nucleares más grandes del mundo, incluyendo armas que pueden ser lanzadas desde aviones y submarinos, así como misiles balísticos terrestres. Tengamos esperanza en que esto no llegue a ocurrir, pero aún así debemos estar preparados. Los seres humanos podemos construir un mundo en el que brille la paz, la justicia y la inclusión, trabajando de manera colectiva, enriqueciéndonos con las diferencias culturales, aprendiendo cada día y co-creando. Solo nosotros somos responsables de crear un mundo mejor.